está, profe? ¿Estás peinado? Por favor. Vengo a la crema, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien. Bueno. Estuvo muy cerca, en el momento estuvo cerca del descenso, y nos salvamos, y bueno, después me fui, se fue al descenso, y después me tocó volver con Gimnasia en la B y lo ascendí a la B. No, si no te decía. Lógico que quedamos como si tengo mi canita. Me pareció, ¿sabes qué? Cuando fui estaba en primera, y como jugador, bueno, fue una época brillante de Gimnasia, ¿no? Que ganábamos todo, muy buena con Griwol. Pero como técnico yo llego en un momento muy, se estaba apoyando a la B, y estuve 2 años y peleamos campeonato. Me fui a los 3 años descendió Gimnasia. Y después nadie quería ir y yo dudaba, viste, porque estaba en la B, dije, no quería ir a dirigir la B. Pero bueno, fui. ¿Viste? La familia me insistió y fui. Como era el club del barrio, la gente, mis hijos son todos hinchas de Gimnasia, mi mujer. Y ascendimos a primera y peleamos el campeonato también y fuimos a las copas. Entonces, bueno, queda lógicamente una relación buena. Claro, sí, sí, vi cómo lo quieren por allá. Bien. Tú me dices. Pero estuve muchos años en Gimnasia, demasiado. Yeah. Y el equipo, lógico, cuando vos dirigís un equipo limitado en sus características, vos haces una campaña, luchás un campeonato y no salís campeón, te quedás amargado, y es un milagro. Pero vos te quedás amargado. Yeah. Y no podés surgir, ¿no? Vamos. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Le agradecemos la deferencia. Háblenos primero un poquito de Universitario. 2 partidos, 2 triunfos. 6 goles, el hincha se entusiasma, dicen, ya se nota la mano de Troglio, la misma prensa comienza a usted a ponerle en un lugar que seguramente es el cambio. Las portadas hoy día son de usted, de Troglio, sí. No es de la U. ¿Cómo lo siente usted? No, primero me parece exagerado, ¿no? En el sentido que van solamente 2 partidos. Sí hay un cambio de idea y que los jugadores han respondido muy bien y la verdad que también pasa, ¿no? Por la costumbre del fútbol peruano, ver a lo mejor un equipo intenso, en la presión, en la recuperación de la pelota, corriendo, llama la atención. Pero también va de la mano de la capacidad técnica de los jugadores. Si vos no tuvieras la capacidad técnica de los jugadores, todo lo bueno que haces en la recuperación no lo resolverías en el arco visitante. Entonces capaz que los resultados no acompañarían. Y el trabajo es el mismo, pero como no tenés la calidad que tenés en tus jugadores, no se vería tanto. La capacidad de ellos hace que se note un poco más. Pero también es una realidad, van 2 partidos, 6 puntos, 6 goles, pero son 2 partidos nada más. Es decir, esto es largo, el equipo también le va a tocar ganar, perder, empatar, porque ningún sistema va a ganar eternamente. Pero tenemos que estar con los pies sobre la tierra, sabiendo que es un buen método, un buen camino, y que los jugadores lo han asimilado y creo que es el camino correcto para ir a pelear por algo, ¿eh? Claro, veía algún material suyo, algunas entrevistas hace mucho tiempo en el fútbol argentino, no hace mucho tiempo, y en uno de ellos salía usted muy enojado. Estoy cansado de que salgan a jugar por abajo, decía. Decía otras palabras. Yo dije, ¿no? Sí, yo decía, claro, este fútbol de... Hay que mandarla lejos. No, porque yo lógicamente que creo que siempre sostengo una cosa. El Barcelona, la etapa del Barcelona fue brillante y fue tan linda para verla, pero creo que fue un mal ejemplo. Porque nosotros quisimos copiar todo lo que hacía el Barcelona y con todo respeto, y tenés que tener esos jugadores, claro, para tirar paredes adentro del área tuya, porque eso no es fútbol, eso es capaz de hacerlo gente como los jugadores de Barcelona. Yo creo que nosotros intentamos salir jugando cuando la situación es clara. Ahora, cuando un defensor estuvo un mal stop, agachó la cabeza y lo vienen a presionar, la tiene que sacar, porque ya está, ya perdió la noción del campo y es pelota perdida y es gol en contra. Entonces, esa insistencia de tener que insistir igual y estoy presionado e intento darse al arquero y me la roban y es gol, no lo acepto. Yo creo que el riesgo es cero para mí y bueno, nada. Y sobre todo porque después la gente cuando te hacen un gol así insulta al defensor que perdió la pelota, ¿eh? No es que dice bien, no importa. Pero bueno, nosotros intentamos que los defensores también corran este riesgo, pero no tanto. Claro. Hay mucho mérito del técnico en parar el equipo, en lo que puede ser la táctica, en que puede ser algunos alcances para potenciar a algunos jugadores. ¿Qué jugadores en Universitario cree que se pueden potenciar con usted? No, bueno, a ver. Si porque tengo... en el plantel hay varios jugadores, ¿no? Sí. Pero hay algunos que dices, yo puedo sacar lo mejor de estos jugadores. No, yo creo que cada técnico tenemos momentos, intuiciones, y en el campo la confianza provoca que algunos se recuperen. Siempre digo, el profe Chale habrá recuperado jugadores que yo no tengo jugando hoy, y yo recuperé jugadores que el profe Chale no ponía. Y el que venga detrás mío pondrá jugadores que yo no puse, y vos dirás, mirá qué bien, el otro no lo ponía.
Pero bueno, aquí hay jugadores como, como Romero, como Paucar, que a lo mejor no les estaba tocando jugar, Quintero, y que han tenido la suerte de jugar y que han sobresalido. Pero es un pan de todos los técnicos, no es solamente uno que viene. Y de la misma manera, algún día me voy a confundir con alguno. Pues el fútbol hay que ir con mucha tranquilidad con los pies sobre la tierra, porque cada fin de semana va, va cambiando la opinión y los estados de ánimo, ¿viste? Entonces, hoy estamos todos barros, todos contentos, pero te toca perder un partido y hay que otra vez empezar a remar, ¿eh? No, es difícil. Entonces, yo me gusta estar con los pies sobre la tierra, tratando de trabajar cada día, cada partido, y esperando que el milagro provoque que podamos ganar siempre, cosa que sé que no va a pasar. Seguramente tienes muchos referentes, te escuché en algún momento decir que seguramente el mejor técnico del, del mundo era Guardiola, sí. Pero admiras mucho a Bilardo. Sí. ¿Qué admiras de Bilardo y qué crees que has mamado de ahí para, y a para ver, crecer como técnico? Yo tuve a Bilardo 5 años en la selección. Creo que mi enfermedad por la táctica. Creo que el fútbol se gana también. No me digas que los paras a los jugadores en el avión para ver si pueden, como hacía Bilardo, ¿no? Yo creo que Bilardo me enfermó y me sacó años de vida. Pero no, tanta locura, no, esa locura. Cuenta esa, ¿no? La de, y esa fue, la de Ruggeri. Hacíamos un viaje y llegábamos al aeropuerto y de ahí íbamos a la cancha. Bien. Creo que era de Belfast a Escocia o Escocia a Belfast. No me acuerdo bien. Y Ruggeri estaba sentido y no sabía si podía jugar. Entonces, como íbamos a llegar y íbamos a estar medio apurado, corrió a la gente del pasillo y lo hacía correr a Ruggeri por el pasillo para ver si estaba bien para jugar. Y lo probó en el avión, y esto es verdad, lo probó en el avión, pero tenemos anécdota para contar terrible de Narigón. No, creo que sí, creo en la táctica, la estrategia para armar un partido de fútbol, que van después, lógico, de la mano y de la capacidad técnica de los jugadores. Pero un libreto de decir a los jugadores, entren y hagan la que saben, no sirve esa. Sirve para Messi. Messi sí, viste que salió que Messi fue el que menos corrió en el clásico. Claro. Pero ahí está lo suficiente, ¿no? Lo que tenía que ahí está la confusión. Claro. Los jugadores creen que te dicen, vieron, Messi corrió menos que todo y fue la figura. Pero esperen, muchachos, estamos hablando de un extraterrestre que es el mejor jugador del mundo. No hagan todos eso, porque nadie va a hacer los goles que hace Messi. Entonces ustedes tienen que correr porque a ustedes no le alcanza para técnicamente. Y ahí nacen las confusiones. En el fútbol hay que sacrificarse, salvo que seas Messi, te pueda dar el lujo que se da él. Y lo hacía Bilardo, ¿no? Sacrificar a sus jugadores, sí. Sacrificar su propio tiempo, porque yo te he escuchado más de una vez que tú en la concentración podías dormir, pero él no dormía, ¿no? No. Él entraba a las 2 de la mañana, como alguna vez te sorprendió con Canilla jugando en la concentración. Al PlayStation, digo, no era PlayStation, era el Mario Bros. Era rescatando a la princesa. En el Mundial, ¿no? Previo al Mundial, y él no dormía, no podía dormir y se metía en las habitaciones y era capaz de hasta hacer, si te veía despierto, hacerte una charla técnica a la 1 de la mañana. Yo no voy a esa locura, yo sí vivo intenso el día a día, pero es un trabajo esto. ¿Y te costó jugar el primer partido con Camerún? Me quedé afuera, Canigi y yo nos quedamos afuera, claro, porque nos agarró jugando con la maquinita. Con los juegos 2 de la mañana, creo, ¿no? Y eran las 2 de la mañana. Lo que pasa es que llevábamos 70, 30 y pico de días concentrados ya. Dormías siesta, comías sano. Y no te dormías enseguida. Y nos quedábamos jugando y nos vio. Y nos al día siguiente hizo la práctica de fútbol y nos sacó a los dos. Después nos puso en el segundo partido. Pero yo lo mamé y le agradezco a Carlos. Porque esto no es un juego, esto es trabajo. Y manejamos el sentimiento de la gente nosotros. Anda a preguntarle a la gente de la U si come cuando pierde la U. Bueno, en la casa no tienen ganas de comer. Entonces nosotros manejamos esos sentimientos y creo que ahí está donde hay que dedicarle todo a esto. Para recordar, ahora que estamos hablando de Bilardo, después de ese partido que pierden en el Mundial frente a Camerún, él quería bajarse el avión, ¿no? No, él quería tirar el avión. Claro. Él dijo que él no volvía a Argentina eliminado en primera ronda. Que iba a tomar los mandos del avión, iba a sacar iba a tirar a la azafata, bien con una con salvavidas a los pilotos, y estrellaba el avión en el océano. Entonces nosotros después en chiste, si bien creemos que es capaz de hacerlo, después era cómico porque íbamos caminando por los pasillos y alguien imitaba la voz del piloto, viste, que decía, les habla el piloto Carlos Bilardo, y dice, estamos por aterrizar y estábamos en medio del océano. Pero nos volvió loco y nos enfermó tanto que... Hizo cortar un cactus también. Sí, me hizo sacar el cactus porque traía mala suerte. En Italia yo jugaba en la Lazio y me obligó a que saque el cactus que estaba en la puerta del portero. Gracias a Dios en aquella época, viste, no había cámaras. Claro. Entonces con mi hermano bajamos un cactus gigante. Porque era mala suerte, decía, ¿no? Y él dice que el cactus trae mala suerte.
Entonces que iba a volver a mi casa, entonces le dije a mi hermano, vamos a hacerlo desaparecer porque este me va a dejar afuera de la lista. Y a las 2 de la mañana traje con mi hermano cortando el cacto y lo hicimos desaparecer. Después el otro día un desastre con el portero. Con el portero, pero yo creo que hoy los jugadores de hoy no lo harían, pero nosotros en aquella época lo hacíamos. Lo hacías porque decías hoy, capaz me deja fuera. Yo me moría si me quedaba fuera de la selección. Me agarraba un ataque, mataba a alguien por ir a la selección. No quería quedarme afuera del Mundial, quería jugar mi Mundial. Y tenía 23 años, 24 años, era un pibe. Pero, qué sé, ese recuerdo que tengo de ese Mundial, mis camisetas, mi medalla. Tu gol frente a un soviético. Sí, claro, no me olvido nunca más. Y, es mérito de Bilardo, ¿no? Sí, porque Bilardo, él decía que cuando Maradona tenía la pelota en las costados, había que entrar al área porque él de cualquier manera sacaba el centro. Y yo, en la jugada previa, Diego está imposible y saca un centro fantástico y yo me quedé afuera del área. Entonces, en la jugada siguiente, después del córner, dije, me voy a meter. Y me metí. Saca el Vasco en el centro. El Vasco de Articochea, desbordé, me cayó justita y hice gol. ¿Qué gritar un gol en un Mundial? Y qué sé yo, en aquel momento no me di cuenta, porque hasta mi grito fue tranquilo. Pero hoy, después de 27 años, viste, llega cada Mundial que llega, vos sabés que ponés la tele, recuerdan los Mundiales y aparecés vos. O aparecen disputeadas a Codesal en la final. Claro. Bueno, son todos recuerdos que me quedaron y es en definitiva lo más lindo que me dejó el fútbol. ¿Fue penal el que cobró? No fue penal, pero era cobrable para mí. No fue penal. Lo que pasa es que yo tengo la misma óptica que el árbitro porque vengo a la par de él y vemos los dos que no lo cruzan. Igual cuando un defensor va al piso y si el delantero es inteligente se la puede comer. Pero se vio bien claro que no fue. Pero bueno, y como unos minutos antes no había cobrado un penal a Calderón, nosotros estábamos. Además, faltaban 4 minutos para terminar, estábamos con un hombre menos, íbamos a la larga y después a los penales. Pero igual, digamos que sinceramente esa selección alemana había hecho los méritos más que nosotros para ganar ese Mundial. Después de ese subcampeonato, está el subcampeonato de la Copa América de la selección argentina. Los dos últimos subcampeonatos, está también el subcampeonato del mundo en Brasil y para la Argentina no alcanza. Igual estamos locos nosotros. No alcanza, ¿sabes? No, es una agresiva. Es decir, yo te pregunto a vos, ¿te encantaría que Perú vaya al Mundial y serías el tipo más feliz del mundo? Y después, si fuiste al Mundial, no te tendrías que volver loco si tu equipo no pasó la primera ronda. Bueno, pero fuimos al Mundial, eso es un primer gran objetivo. Acá la macana es que nosotros. Porque hoy decía alguien una verdad, si Burruchaga no define aquel día que Maradona le da la... Maradona hubiera sido un fracasado, porque no hubiera ganado el Mundial. Y es una locura. Entonces nosotros somos muy exitistas. Es verdad que lo más lindo es ganar y lo que queda en la historia es ganar. Pero a nivel selección, llegar a finales del mundo no es para cualquiera. Yo he visto cómo los matan en Argentina, sí, toda esta generación. Terrible. Los matan. Y después, por ejemplo, esta generación ganó los Juegos Olímpicos. Claro. Entonces cuando quieren decir que son malos, no ganaron nada. Cuando quieren criticar a los últimos que no ganaron los Juegos Olímpicos, critican, pero digo, pero si no es importante los Juegos Olímpicos. Si ustedes dicen que Mascherano, Messi ganaron un Juego Olímpico y no sirve. Nosotros nos vamos. Somos, extremos, ¿no? Sí, también, ojo, también lo que tenemos de bueno, esta locura nuestra, provoca que el jugador de fútbol juegue siempre muy presionado y que pueda jugar verdaderamente el que se banca la presión. Pero sí es una locura a veces llegar a una final y perder por penales y creer que es un fracaso. Ahora, cuando vemos las redes sociales, muchos dicen gracias por tener la oportunidad de ver a Messi. Sí. Dice gente que tiene 25 años, 26 años. Algunos como nosotros hemos tenido la oportunidad de ver a Maradona y a Messi. Sí. ¿Lo disfrutas? ¿Haces alguna comparación? No, yo tuve la suerte encima de jugar al lado de Diego. Entonces, no, yo creo que la gran confusión nuestra también es querer comparar a Diego con Messi. Yo te digo que tenemos que estar contentos de haber tenido a los dos. Tener que un país relativamente chico, de 30 millones de habitantes, pueda generar en el transcurso de 20, 30 años dos de los mejores jugadores de la historia es fantástico. Si tengo que buscar una diferencia entre Diego y Messi, y Diego era más de barrio pobre, se crió en la pobreza. Potrero. Tuvo una vida equivocada. Pero tenía un rol de líder tan grande dentro del vestuario que lo transmitía desde su condición precaria con la que vivió. Es como que transmitía ese potrero y ese mal vivir, lo transmitía. Bilardo lo llevaba a ustedes cuando cometían alguna indisciplina, podríamos decirlo así. Lo llevaba a él para que él hable con ustedes, ¿no? Sí, y él con 26 años. Sí, Diego tenía 26 años. Pero Diego siempre fue el líder de los 21, ya fue líder.
Yo creo que Messi provoca admiración desde su juego. Y Diego provocaba admiración desde su rol de líder. Y Messi es un líder desde la pelota. Diego era desde todo. Pero, qué sé yo, lo veo a Messi hacer cada cosa y me vuelvo loco. Y hasta creo que lo superó técnicamente, capaz, un poco. Pero nos tenemos que poner contentos de tener a los dos. A los dos. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando se habla de esta Argentina que cambia de técnico como lo hacía antes cualquier equipo? Argentina normalmente tenía un técnico que le alcanzaba un mundial o capaz hasta dos mundiales. Y ahora hay una locura. Bausa, no sé cuántos partidos ha dirigido. Sí, 5, 6. Es una desprolijidad, pero el fútbol argentino se transformó en el último año en algo tan desprolijo, tan complicado y manejado por gente que nunca estuvo en un vestuario y que nunca jugó al fútbol. Y sinceramente, mi condición de entrenador la decide gente que no le ha tocado jugar al fútbol nunca y que nunca fue técnico. No convivido. Claro, porque por ejemplo, el gerente de un banco maneja el destino de los bancarios, de los cajeros, todo, pero conoce el trabajo. El que te elige a vos, para bien o para mal, no conoce tu trabajo. Y esto pasa en el fútbol, y a Bausa le pasó un poco de esto. ¿Quién puede decir que Bausa no sabe, campeón de América con 2 o 3 equipos? Pero te transforman en un no saber. Te transforman en que no servís para nada. En que no estás a la altura. Claro, es muy fuerte, pero bueno. Y ahora se habla de San Paolo. ¿Qué te parece San Paolo? No, bueno, San Paolo se ha ganado el lugar. Imagínate que fue un ignoto jugador, como jugador de fútbol, desconocido, todo, pero se ha hecho un camino como entrenador. Bueno, de estuvo éxito, acá. ¿No? Sí, estuvo acá. Si no me equivoco, no estuvo acá. Claro. En San Martín, bueno, estuvo. En Bolognese. En Bolognese. Y en Boys. Exacto. Y él, bueno, y tampoco le fue tan bien. Claro. Y después empezó a hacer su camino, y sinceramente sus equipos... ha conseguido... ¿No te molestaría que sea el técnico de la No, para nada. A mí no me molesta que ningún entrenador, los entrenadores que laburan, los laburantes, no me molesta que sean. A mí me jode cuando le toca a un técnico que yo sé que no trabaja. El técnico que dice, nada, vamos a hacer la nuestra. No, vos tenés que hacer la tuya, pero también tenés que conocer a los rivales, estudiar a los rivales. Hacer la nuestra desde vago, no querer trabajar. A mí me gustan los que trabajan. ¿Qué sientes en un camerino de la selección? De acá de Universitario o en otros equipos que has estado. Te lo digo por la referencia ahora último de Gabriel Omar Batistuta, que ingresó al camerino y dijo que la mitad lo saludaron. Los chicos son distintos, los chicos de ahora. Nosotros en mi época no teníamos teléfono, no teníamos imágenes de nada. Veíamos un día, qué sé yo, a Mario Kempes y me volvía loco. Veía a Troviani, Bocini. Hoy tiene tantas cosas en su vida. Hoy agarra esto, marca, mira. Y a veces se cree que te vio ayer, porque como ves todo. Y entonces tampoco son tan demostrativos los jóvenes de hoy. No me preocuparía tanto. Mis hijos están conmigo y están todo el día así, ¿viste? Con el teléfono. Ahora, yo los llamo y no me atienden. Y digo, ¿pero cómo es esto? ¿Sí? ¿Por qué no me atienden? A mí sí están todo el día con el teléfono. Entonces hay que aprender a conocer la juventud de hoy y saber que los tiempos cambiaron y que lamentablemente son así y tenemos que seguir creciendo así. Te lo digo porque seguramente en algún momento también entran al camerino tus jugadores y dicen, oye, está Pedro Troglio, sí. Que jugó el Mundial de Fútbol. No les importa nada a los chicos de hoy. A ver, al que le gusta el fútbol, sí, esos chicos jóvenes que quieren progresar, pero después hay unos atorrantes, unos vagos que no les importa nada. Pero bueno... Eso tratás, a mí me importa que me rindan en la cancha, ¿viste? Y que me respeten, nada más. ¿Cómo era un camerino de un pibe, como ustedes dicen, de 18 años? De la época mía. ¿En tu época mía? Te decían, nene, alcanzame esto, nene, alcanzame lo otro. Te mandaban a hacer los mandados. ¿Podían hablar o no? No, que voy a hablar. Yo tenía una película, yo jugué en un River donde jugaba el Beto Alonso, Francescoli, Funes, Ruggeri, el Tano Gutiérrez, Pumpido. Y te sigo nombrando y no paro. Y no hablabas. No hablabas, te llegabas a hablar y te daban 2 cachetazos. Pero vuelvo a repetir, era otra época, éramos más respetuosos. Hoy, a mí mis viejos me daban a morir. Me daban chancletazo. Y hoy viste que te dicen, no hay que pegarle a los nenes. Y mis nenes no me dan bola, los chiquitos no me... En cambio yo a mi papá, sabés qué respeto le tenía. No tocaba nada, calladito. Y no crecí un tipo equivocado, que decía un tipo normal y tenía un padre que me daba un chancletazo. Yo crecí un tipo normal, no crecí mal en mi vida. Entonces, creo que todos los valores han cambiado. Yo a mis hijos les hablo y no escuchan. Ya, finalmente quería decirte, ¿cómo ves Universitario a final de año? Tiene un partido ahora complicado en la altura. Sí. A ver,
Nosotros tenemos que ir partido a partido, tenemos que ir super... Nosotros cada fin de semana que ganemos vamos a tener que superar un posible escollo, ¿viste? Porque dijeron, ganamos el clásico. Ah, bueno, vamos a ver si lo repite. Bueno, fuimos y ganamos. Ahora, ahora van a la altura. Bueno, siempre vamos a tener que mostrar algo nuevo. Pero mi sueño, como dije yo, a corto plazo era meter mi método y ganar el clásico. Ese era mi primer a corto plazo. A mediano plazo es ganar un título en el club y a largo plazo es instalarme a nivel internacional de la mejor manera con la U. Esos son los pasos medianamente de las ilusiones que tengo que ojalá pueda cumplir. Te agradezco mucho, Pedro. Pero un momentito, puede ser un ping-pong sí. De un minuto. Sí, morochas rubias. Dale. Y si digo todas, mi mujer me mata. Dale. Profesor, presente, soy Pedro Troglio, por favor. Soy Pedro Troglio, entrenador de la U. Universitario. Y hoy mi lugar en el mundo y el que me está dando la posibilidad de surgir. Gimnasia de La Plata. Y el amor de mi vida, mi novia, mi mujer, y bueno, toda mi familia. ¿Morochas o rubias? Morocha como mi mujer. Sampaoli. Un gran técnico que merece también su oportunidad. Juan Manuel Vargas. Y un jugador extraordinario, de una jerarquía increíble y que esperamos que se ponga bien para el bien de la U. Alexi Gómez. Un jugador bárbaro, distinto y si entiende sus cualidades, es un jugador que no tiene techo. ¿Va a ser campeón, profe? Y es mi sueño. Ojalá Dios te oiga y mi sueño es ese. Maradona. El mejor jugador de la historia, de la historia, de la historia. Bilardo. Y un loco terrible, pero que me dejó una enseñanza enorme de cómo amar mi profesión y a la selección argentina. La mejor anécdota con Bilardo, este terminamos. Y la mejor anécdota, creo que la conté hoy, pero es la que me hizo cortar un cactus en Roma. Yo jugaba en la Lazio, vino a ver un partido de la Copa de Campeones y me dijo que había que hacer desaparecer un cactus que medía casi 2 metros y estaba en la casa del portero al lado, en la puerta. Porque nos iba a traer mala suerte y que él iba a volver al mes para ver si me ponía o no en la lista. Bueno, a las 2 de la mañana bajé con mi hermano, cortamos el cactus, lo tiramos y lo más triste es que al mes no volvió nunca más a mi casa, así que hizo desaparecer el cactus y nunca vino, pero igual estuve en la lista del Mundial. Ok, muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes.